Soy coordinador general de proyectos de la consultoría CECAPE. Señor Ismael, muchos nos dicen, usted proviene de Michoacán, donde hay un alto índice del crimen allá, ¿verdad? Ajá. Donde surgieron los autodefensas, los caídos templarios, ¿y por qué no funcionó esta exposición allá? ¿Por qué no continuó mi función? No, allá? ¿Por qué no funcionó allá? Claro, están desarrollando los proyectos. Hay proyectos en Morelia también muy exitosos. Uno de ellos, y que es punta de lanza a nivel nacional, y que de hecho fue el modelo que se tomó para homologarlo a nivel nacional, es el de justicia cívica. Es un programa que ha funcionado muy bien, pero que ya lleva un proceso de... En Italia, Arteaga se llevó acá, No, esos municipios no entraron. Estos programas normalmente los desarrollan a través de subsidios federales, como el Fortasec. Morelia es beneficiario del subsidio, por lo tanto tiene la obligación de desarrollar uno o varios de sus programas. Nueva Italia, lo que usted me dice, Arteaga, ellos tienen coordinación en materia de prevención del delito a través del Centro Estatal de Prevención del Delito. Y es una política que establecen a nivel local diferente, ¿no? Porque, son problemáticas muy diferentes. Porque se dice que aquí en Matán hay focos rojos. ¿Vale? Hay focos rojos aquí en delincuencia. Y que, por ejemplo, estos temáticas, proyectos, ¿verdad? Es un kinder en una universidad del crimen como Mazatlán. ¿Es su respuesta? No le escuché. ¿Es un kinder? ¿Es un crimen? Es un kinder en una universidad del crimen, lo que es Mazatlán. ¿Eso dicen? Sí. No sé soy como diga, yo no podría... Sí, bueno, oí eso. Porque no tengo ningún dato para poderle... O sea, los métodos, ¿verdad? ¿Mande? Que son estos ya, pues, muy obsoletos. No les sabría decir... Ahí para Mazatlán. No les sabría decir. Eso, ¿su nombre? No es mi competencia. ¿Su nombre? Guillermo Emiliano Sandoval Vega. Información de Mazatlán, Sinaloa.